celebramos el Día de los Ayuntamientos y también el Día de San Fidel de Sigmaringa. San Fidel de Sigmaringa nació en el 1577 en una pequeña ciudad alemana a orillas del Danubio llamada Sigmaringa. Era un sacerdote capuchino conocido también con el nombre de Marcos Bello. Desde joven empezó a llevar una vida de penitencia y también fue conocida su vocación de servicio y defensa a los más pobres, por lo que el pueblo lo llamó el abogado de los pobres, con una conocida vocación de servicio. Traje esto a colación de las funciones de nuestro ayuntamiento, de nuestro cabildo. Lo principal nuestro es nuestra vocación de servicio. Casualmente, el objetivo de los ayuntamientos es satisfacer las necesidades de la comunidad local, asegurando su participación en el progreso económico, social y cultural. Hoy también celebramos, aparte con el Día Nacional de los Ayuntamientos, el 24 de abril de 1494, fue instalado el primer ayuntamiento del Nuevo Mundo, siendo Puerto Plata la verdadera ciudad primada de América. En el municipio de la Isabela, de la provincia de Puerto Plata, constituyendo el principio del desarrollo en el nuevo continente de la vida administrativa, municipal y comunitaria. El ayuntamiento está considerado como una división política administrativa. Es un organismo de gobierno integrado en la actualidad por regidores que constituyen el Consejo Municipal, que es el cuerpo legislativo y de fiscalización por el alcalde o alcaldesa, el vicealcalde o vicealcaldesa. La base legal de los ayuntamientos es la Ley 176-07. El Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata tiene su fundamento la voluntad popular mayoritaria expresada a través del sufragio. En virtud de ellos, nuestra razón de ser y misión esencial es la de servir a la ciudadanía a través de una gestión responsable y honesta. Somos una institución que está al servicio de la comunidad de Puerto Plata. Es un refugio enfocado en los más necesitados. Ejercemos un liderazgo natural y formal basado en el respeto a la diversidad de ideas e intereses políticos particulares. Nuestra gestión municipal tiene claro que cada ciudadano es importante y que nuestro deber es servirle con toda transparencia.